¿Qué pasó? Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Estamos al aire. Pero amigo, beneficio usted también. Sería bueno. Una semanita de anuncio. Chao, una semanita de anuncio. Este hijo de la tonta. ¿Ah? Eso es lo que tenía. No le digáis tonta. Es un dicho popular. Tú no, que tuve bien. Nunca lo he escuchado. Yo la defendí. Nunca había escuchado ese dicho popular. Tú no eres popular. Yo la defendí, amigo. Tú no vives en un lugar popular, de hecho. Partamos por eso. Vivo en la Florida, amigo. Para. Para la gente que yo vivo. La otra vez me preguntaron, Edo, yo vivo en Chicureo, podríamos juntarnos. Yo no vivo ahí, man. Oscar se ve como Tom. Oscar se ve como Tom Selleck. ¿Te acuerdas? Me encuentro más parecido a Yajirobe. Tan, 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 tan. Nadie conoce a Yajirobe. No, googlealo. ¿Nunca viste Dragon Ball? No. Yo soy mayor, weón. Oye, ¿te das cuenta, Feña? Que ya llegó a tal nivel tu adicción que te están saliendo llagas en la boca, weón. Mira, tenía una herida ahí en el labio. Oh, volado. Es que me quemé. Ajá. Me quemé. Te quemé, mira. ¿Te quemaste con la cola? Me quemé con el cabezón. Faltó el matacola ahí, weón. Bueno, no había, pues, amigo. Ya estamos listos ya. Bien, comenzamos el programa No Serios. Hola, hola. Hoy tenemos lunes cultural. Tenemos a Oscar con una guayabera. ¿Pero por qué te desabotona otra? Se me desabrochó. ¿Por qué está botando el pelo en el pecho? Se desabotonó la camisa. Mira, aquí, güey. La brocha en la línea. Tápate, güey. Tápate. Bueno, yo nos enteramos que está saliendo con una mujer casada. Lo que faltaba, güey. ¿Eh? Linda. Que algún día tengamos una cena de celos aquí en la radio. Bueno, a ver, se quejan. Discapacitados, que patas negras. Cambié mi rumbo. Ahora el chalita. La niña tiene cáncer, está casada. ¿Qué el ojito, amigo? El ojito que tiene. Bueno, me gusta ayudar al prójimo. Porque la quimio le sale muy cara al caballero. ¿Qué? No, pero me gustó el ánimo de la niña. Sí. Estaba enferma y todo, pero aún así. Pero va a vivir. Vino e inundó de risa este estudio. ¿Está mejorada? ¿Tuvo cáncer? Le está ganando. Es una lucha constante. Ah, todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Ok. Ya. Sí, pero... ¿Y el marido qué dice? ¿De mí o sí, del de cáncer? De ti. De esas manitos que se acarician acá, eso. Es que, de eso. Es que lo que pasa es que. Porque ella el marido cariñito ahí. El marido cree que yo soy el cáncer. El lastre. El tumor. El lastre. Se te salió el tumor, mi amor. No, pero amigo, tenga cuidado porque ahí puede venir la persona que hacernos una escena, te vamos a tener que defender. Imagínate, tiene rasgos psicopáticos. Yo generalmente no vengo muy despierto a trabajar. ¿Ah? Yo, amigo, yo no peleo bien. Y yo voy a ser mucho más lento. Ahora se vienen a desmarcar el par de gente. Así que si viene alguien acá a decir que te pasa con mi mujer. Yo te defiendo cuando te toca la bocina en el auto. Enciéndeme el. Enciéndeme. ¿Le estás chipeando los dedos? No, le hice así, enciéndelo. Oye, le hice. No, mira, yo tengo los dedos. Préndeme la guana. Yo no puedo chasquear los dedos. No, no puedo. No me da. No me da para chispear, loco. Para chispear. Chasquear. No puedo. Chispearé. Oye, pero. Ya hace calor en Santiago. Pero con esta guayabera. ¿Cuántos grados hay, amigo Oscar? ¿Acá? ¿En mi cuerpo? Amigo Tom Selleck. Tenemos que dar la temperatura. Magnum. No sé qué. Pero prende el computador. Ni siquiera prendió el computador. No, pero. Oye, pero viste. Te digo al tiro, te digo. Haciéndote el lindo el Latin 31, Lover. 31 grados. 31. El Latin Lover. El latín, pero voy a dejar un bigotín y unos lentes de piloto. Y voy a cambiar el auto por un Lauco rojo. Y ahí, ahí puede llegar con maraca. Pero no sea tan. Pero no podemos partir la semana así. Pero mira. Que llegue con maraca. Ah, ¿y qué? Estamos regalando caluga. Acá están todos acá. ¿Por qué está todo en la radio? Regalando caluga. ¿Qué es esto? Oh, está la jefa aquí. Falta la Vale no está. Falta la Vale, pues. Traiga la Vale, traiga la Vale. La Vale no viene, a nosotros nos gusta ver a la Vale. Ya, pues tiene. Sabemos que es un caso perdido, pero no. ¡Ya! Traiga la Vale, va a intentarlo, va a intentarlo de nuevo. Vamos que se puede. Vamos que se puede. ¡Lo podemos lograr! ¡Lo podemos lograr! Reformemos a la Vale. Si juntamos la fuerza para vencer. Ahora sí, está todo el equipo acá. Está todo el equipo. No sabemos por qué está el equipo. Siento que nos van a echar, güey. Acá está. ¿Alguien está enfermo? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué está ¿Alguien todo está acá? Desahuciado acá? ¿Alguien le van a dar una mala noticia? ¿Por qué está? ¿Por qué están todos acá? ¿Cómo está, Pali? No, que nosotros dijimos que venga la Vale, que es la única que falta en el equipo. Que venga la Vale para compartir. Para compartir. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Oh. No, nada más. Eso era todo. Dile. ¡Que le diga!
Yo dije que a nosotros nos gusta ver a la Vale acá en el estudio. Se le hace, se le hace. Gallina. Oye, si igual me voy a enterar. Redacta. No, que le diga, que le diga, que le diga. No, dije, te falta Vale y que venga Vale porque nos gusta ver a Vale, aunque es un caso perdido. Eso fue lo que dije. Oh. Un caso perdido para nosotros. Para nosotros hombres. No, habla por ti. No, pero ¿cómo eso? Oye, mira. Especifica. Ah, mira. Especifica. ¿Cómo eso, caso perdido? No, caso perdido, digamos, por el trabajo, que uno no... Y en Edo. Bueno, hoy día dan Titanic. ¿Alguien puede poner la música de la orquesta de Titanic? No, caso perdido, porque siempre que te invitamos tú estás trabajando, entonces por eso no vienes. Por eso dijo, invitemos a la Vale, pero no va a venir porque es un caso perdido. A eso me refería con caso perdido. Sí. Siempre decimos, que venga la Vale y no viene, ¿por qué? Porque está trabajando. Entonces es un caso perdido invitarla. Eso fue lo que dije. Mira, podría haber sido un buen abogado. Ya. Ahora podemos conversar. ¡Oh! Ay, ay, ay. Mira, no, está molesta. ¿Pero por qué está enojada? ¿Pero por qué te enojas? No, porque no lo aclara, po. Pero si eso dije, que porque estaba trabajando. Te estaba preguntando por qué un caso perdido. Pero ya lo acabo de decir. No, sí, déjalo, no se atreve. 31 grados en Santiago. ¡Oh! ¡Gallina me fly! Se fue molesta. Se fue molesta, abandona el estudio molesta. No te vayas. Ah, no, volvió. ¡Hola! ¡Antonio! ¡Tú faltas! Ya. Vamos a sacar una fotito o algo. Vamos a sacar una fotito de este lindo momento. De este momento tan cómodo. ¿Qué te regalaron, Vale? Gift card. ¿Para? ¿Para nosotros? No, para Falabella. Oh. Pero Se mandó su anuncio ahí. Ojalá que sean 40 lucas. Pero no son para nosotros. ¿Qué hay que hacer con esto? No, chiquillos, no son para ustedes. ¿Pero por qué no? No, llamemos a Recursos Humanos. Llamemos a Recursos Humanos porque no nos pueden discriminar así. ¿Para qué son esas tarjetas? No, para ganadores. ¡Oh, esos para somos perdedores! Sí. Lo supe desde que nací. Se desprende de eso de lo que dijo. ¿Ah? Por carácter transitivo directo, somos perdedores. Sí. Ya, ¿por qué están acá, pues? ¿Por qué están todos acá? ¿Qué puta, quieren? Porque nunca no. Están los tres, pues es un acontecimiento. ¿Cómo nunca están? ¡Oh! Oy, está ahí, lo tienen de casero, sí, me están dando en el suelo. Y yo estoy volado, la verdad. Defiéndeme, feño, güey. No, por alcance no llego. La Verita también le dijo lo bueno, mismo. Bueno, qué lindo tenerlo a todos nunca acá. Vienes. Hoy tenemos lunes cultural. Que es un caso perdido también. ¿Qué dice el Twitter? ¿Cómo estás, Vale? Mira, dice ahí en Twitter, alcanzo a leer en tu computador que Carlos Fabián dice, ¿se le hizo el mamazán? ¡Oh! Pero si yo no dije nada. Lo único que dije fue, que venga la Vale, eso aunque fue un caso perdido. Eso fue lo que dije. ¿Y cuál es el problema de decir eso? Pero suena muy feo eso. ¿Por qué suena? Caso perdido. Sí, es como si fuera inútil, no sé. ¡No! Pero nada. No, no es por ese lado. Porque trabajo y tú no lo haces. ¡Oh! Pero qué lindo porque momento. Full time, porque no, full time. Porque tienes contrato, yo tengo boleta por eso, tú tienes seguridad laboral, yo no. No, ningún caso. Al contrario, es un caso perdido. No va a venir a perder el tiempo, va a seguir trabajando. Eso fue lo que dije. ¡Chan! ¿Te das cuenta que las mujeres entienden lo que quieren entender? ¿Ah? Sí, eso fue lo que dijo en realidad. De lo que yo me acuerdo. De lo que yo me acuerdo. De lo que yo me acuerdo. Y su defensa. Flotando. De lo que yo. DJ Gravity. Lo que yo alcancé a cachar es DJ, que. DJ, mente así, de corcho. Algo así dijo. Mira, Edo creando sismas en el equipo. Yo no he creado ningún sisma. A la vez a todo el mundo. ¿Por qué estoy creando sismas? ¿Ah? Respóndeme. No he creado ningún sisma, amigo. No me acabas de repetir que tengo la boca seca. Sí, caché, güey. Se le puede pegar los labios en cualquier momento. Estás hablando como Cecilia, güey. Ya, güey. Ya, chao. No, sí. Aporten a algo, vos. Ya, comenzamos este programa. Hoy tenemos lunes cultural. Vamos a estar hablando del asesinato. De asesinato en vivo, Max. De Jaime Guzmán. De Kennedy. De Jaime Guzmán. Asesinato del embajador de Rusia en Turquía. ¿En Turquía, así se llama? ¿Cuándo fue eso? Y se transmitió en vivo.
Se transmite. La muerte de Entur, Kia. Fox Sports. Tiene, la, tiene la, la, la jugada polémica. Ya. Ok, se cortó el se corta el ambiente, se corta el ambiente. Con un cuchillo. ¿Pero qué está pasando? El Toti se va temprano. Oh. Todo mal. Oye, no podemos venirlos a ver. Sí. ¿Qué tal con ustedes? Oh, pero mira el tono. Mira, así como. Ya, me estoy persiguiendo. El tono calmo que puso. Exacto. Si nosotros estuviéramos locos. No de víctimas. Me estoy persiguiendo yo. ¿Cuál es el problema? Me estoy persiguiendo yo. ¿Ah? Me estoy persiguiendo. ¿Por qué me echan? Sí, porque tiene a todo el equipo ahí atrás. ¿Es, es verdad que Feña ya no sigue? Feña, no vengas más con ese herpes bucal por la cresta, qué asco. De verdad, córtala, hombre. Una cosa es que te tengamos que ver tu rostro desvariado. Y tus ojos idos. Y vos venís con ido, pero, y vos pero... venís de, con, como vaca aquí. Y yo no te digo nada, weón. Bueno, pero el vitiligo no tiene. Hoy no día tiene, me mostraste no la axila, que asquerosa, no como, a, como África. Como África. Yo soy como, corporalmente soy como dos caras: un cuerpo blanco y negro. Sí, esa weón es asquerosa. El tuyo. Yo tengo una axila blanca y tengo una axila negra. Es como una. No, ya, asquerosa. Es como una crema blanca que te hayan puesto. Mira, es como ver la axila de una abuela. Es un animal print. Punto. Es como una crema blanca, como una sustancia. No, pero eso es una herida, amigo. Tiene pus estado. Ahí, tiene pus no, tiene, en el lado y se la langüetea. ¡Va! ¡Ah, qué asco, amigo! Pásame el agua, pásame el agua. ¿Qué? No, yo no te doy mi botella. No, güey. Te voy a dar un beso. No, mejor, dale un beso. Dale no, un beso. No, que le di un beso. Oye, pero no hemos hablado de nada no. En esto. No, nada. ¿Y cuánto llevamos? 15 minutos. ¿Está entretenido? Ya, pero hoy día sí tenemos tema. Vamos a estar o hablando. O sea, ibas a hablar, pero se te hizo. ¡Oh! Me demoré un poco, pero llegó. ¿Pero qué? ¿Qué se te cayó el agua, parece? Sí. De la boca. Bueno, para todos nos vamos a comerciales. Todos los amigos que nos están escuchando, Edo está temblando. ¿Pero por qué están todos acá? No entiendo. Sí, hay algún premio, alguna sorpresa, algo. ¿Nos van a retar? Hijo, yo creo que nos van a retar. No, el Feña está desahuciado. Te lo digo. O están no, viendo que... el me persigo. Festival de fe. ¿Por qué te sacó de la polera el ala aquí? No, y eso que no has visto, no has visto cuando le da más calor y lo que hace en su casa. Oye, aprovechando que está Max Quitral acá, podríamos hablar de cuál es la edad propicia para decirle a los niños que el viejo Pascuero no existe. ¿Qué? Seis, cinco. Cinco años suficiente. Pero es un tema. No, cuatro. Yo creo que ya con cinco, ya, cinco años en este mundo. Es un tema sensible. Es suficiente. ¿Pero qué será más terrible, decirle que no existe el viejito Pascuero o el conejo? No, el viejito. Viejo Pascuero, sin duda. Claro, que igual uno entiende que los conejos no ponen huevos, menos de chocolate. Pero, ¿sabes qué? Ocurre un fenómeno en la naturaleza mismo. ¿Pero dónde? ¿Cargadito para tu ciudad? En general. Porque yo he visto, pero no. Son bolitas. ¿De qué vamos a hablar? Ocurren no, cosas. De ocurren los huevos. De la naturaleza que de los huevos de la Pascua. Se fue, ¿no? ¿Viste? Y se fue molesta. Menos mal que se fue, amigo. No sabía qué decir. No sabía qué hacer, güey. Se acaba de retirar Vale del estudio. Se acaba de ir. ¿Qué querías decir con eso? Ya. Qué torpeza, amigo. Se fue del estudio, dije. No, pero es que con el tono. Pero que me gusta que se vaya. Ya, ¿viste? Ya, para seguir. Sí, porque me tenía incómodo acá, amigo. Pero tú empiezas. No, porque intenté hacer un chiste y no. Pero no resultó. Porque me jugaron en contra ustedes. ¿Ah? Me hicieron acá una. Ya, ahora le hicieron una encerrona. No, menos mal no dije lo de la sirena. No, ahí sí. Pero debe estar escuchando al lado. ¿Está escuchando? Ah. Sí. Ya, empezamos. No, que... yo apoyo las diversidades. Ya, la oye, esta, ¿seguirá el circo un general blanco? Pongámonos serios. Hola. Hello. ¿Qué pasó, DJ Sífilis? Hola. DJ Lengua con gonorrea. Gonorre. DJ Gonorre. ¿Qué pasa con el hongo labial? ¿Qué pasa con ese fuego? Fuego, ya verá los bomberos. Fuego. Cosas el banquete. Amigo, cosas que pasan. Está bien. Nada que un antibiótico. Nada que un antibiótico ahí a la vena, no. El pH fuerte ahí. Soluciones. Ya. Qué linda semana comenzamos hoy. ¿Ah? ¿Se enojó la Vale o no? Sí, se molestó. Y yo a veces digo cosas sin pensar. Casi siempre, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo se va a molestar, amigo, por un chiste? Bueno, hay gente que no. Te dije que no perdía tiempo. Ya, pero sí que. ¿Ah? Te está escuchando, ya.
Hola, Vale. Sé que me estás escuchando en la otra oficina. Oscar, contó un chiste de la sirena. ¿Qué? Ah. Yeah, yo, ¿por qué? ¿Pero por qué? Ya, ¿pero por qué me vamos al tema de hoy? Hoy tenemos un... ¿Me estás escuchando? Ahora sí. Ahora sí. Dile. Hola, Vale. Vale. Hola. Edo Carugue acá del estudio del lado. Sé que estás escuchando en la oficina. Ojalá no te haya ido molesta. Queremos. Mira, ojalá Carlos no te fue, te queremos fue caleta. A hacer cizaña. ¿Ah? Lo vi. Carlos lo vi que cruzó. Sí, fue a, hacer, a meter cizaña. Sí. Hola. No, no sé solo dije que era una pérdida de tiempo porque... porque no tenemos nada que hacer nosotros, como hombres. Eso fue todo. Y después Oscar contó el chiste de la sirena. Ya, pero ¿por qué me mete a mí? ¿Ah? Yo no hice nada. Pero ese chiste, no... Pero si yo no muy he hecho burdo, nada. Es un chiste muy burdo. Amigo. Ya, amigo, amigo, yo no he hecho nada, yo no quiero tener problemas. Pero un chiste, vale, nosotros somos así. Cuando, que... quiera, cuando quieras, te rato un cachipún. Oye. ¡Cachipún! ¡Ya! ¡Déjate! No, también no, puede, no se puede ser. No, pero es que ganar solamente con varita mágica. O agujero negro. Claro. Agujero, yo sigo así el agujero negro. Agujero negro que todo lo absorbe. Yo creo que la, yo creo que la Vale debe, debería tener. ¿Qué pasó? Porque tijera no gana nada. ¿Ah? Con tijera no gana ya. Nada. Ya. Mira el herpes jefe que tiene en la boca. Sí, mira. Por andar dándole besos otra vez. DJ Susu. ¡Mira! Ahí vino Vale a hacerme cachipún. El jefe no cacha nada en la puerta, está la vida del vidrio. Maravilloso. Dímelo en la cara. ¡Oh! Ahora que estoy acá, dímelo. No, lo que pasa es que Oscar estaba ya, hablando. Pero yo Oscar no he dice. Nada. No. Eso fue el chiste. Hagamos cachibún. Eso es todo. Ya, ya pongamos cachibún. Ya. Oh, se me iba a hacer un cachibún con ya la Vale. Ya ver uno cerca. Va a ser muy predecible. Cachipún. Oh, maravilla. Ay, yo le pongo el micrófono. Yo estoy tan volado que le puse el micrófono al cachipún. Como si pasa a sonar la wea. Bueno, una de esas. Cachipo. 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 Bueno, Vale me vino a hacer un cachipún. Ella hizo tijera. Yo también. Quedamos los dos felices. Yo saqué fotos. Bueno. Oh. Pero ese es el ambiente de compañerismo que se vive en la radio. Sí. ¿Ah? En esta radio. Donde todos nos queremos por lo que somos. Por lo que valemos. No porque por lo que la sociedad nos dice que seamos. Mira qué lindo lo que dije, weón. Maravilloso. ¡Bravo! Yo estoy muy volado. Vos estás muy volado, no estás sí. reaccionando a nada. Oye, ¿qué onda, Feña? ¿Por qué? ¡Turn down for what! ¿Eso fue por el cachipún? Ya, oye, estamos. Pero amigo, ¿por vamos, qué? Amigo. Tú eres un personaje. No, pero vos eres un buen actor desde ya. Un Oscar. Desde que te conocí. Sí. Oye, vamos, presentemos al tiro a. ¿En de que te conocí? ¿Al Leñor? Ah, presentamos. El Leñor. Al Leñore. ¿Cómo está Max? Bien. Va, perdona. ¿Qué pasó, Max, ahí? Porque ahora te, sí. Te noté ahí. Responde, atento pues. A lo de las tijeras. ¿Por qué sacaste foto? Te noto erecto, Max. No. No, 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 chicos, me pareció Max. Simpático todo. ¿Te excitaste, Max? No, sí. No, no, nada, nada. No, yo. Caballero siempre. Ya. Yeah. Presentamos hoy. Oye, ¿puedo empongámonos serios. Haz la introducción. No, pero espera. ¿Puedo contar una cosa? Pero... ayer fue domingo, ¿cierto? Sí. Sí. Ayer fui a tomar once a casa de Max. Me invitó. Yo venía de la playa. Cuando de repente me dice... ¿Con la casada? No, andaba solo. Entonces llego y me dice, vamos a dar una vuelta por el condominio. Fuimos. Y al frente... Quédate, pues, Marti. Quédate. Esa es la historia. Entonces, la historia de Oscar. Llega y vamos a dar una vuelta por el condominio. Y en el edificio al frente, pegadito, dos jóvenes teniendo relaciones en el balcón. Y mi tío ahí sacando fotos. No. Max Kitrán. Qué degenerado. No mientas, Oscar Álvarez. Mira, yo puedo apostar mi cabeza a que se fuiste tú. De verdad. No, porque yo no puedo. No he conocido a alguien degenerado. No te hagas el loco. No, porque llegó y se metió a la piscina, más encima. Se fue a puro
Ya tú sabes, si a la yo piscina. Conozco a alguien degenerado en esta vida, no puedo buscar algo, de verdad. Pero yo no tenía, no andaba con mi celular. Yo porque yo entrevisté al tiro. ¿Y cuánto rato fornicaron, Max? Bueno, ¿cuánto nos demoramos en ese pedacito? Bueno, con tu caminata lenta, ustedes comprenderán que la rapidez no es su fuerte. Claro. Entonces, durante todo ese trayecto, sí, la pareja estaba bastante apasionada. Pero espérate, ¿estaban en la terraza? En la terraza, sí, se veía al otro lado. ¿Estaban de pie o estaban acostados? Estaban en uno el balconcito con una mesita pequeña, dos sillitas, y ahí estaban... Menos mal que me dijiste que no habíais visto. Intimando. ¿Pero solo no, si no se tocaban o había, digamos, no, hubo sexo? Sí, 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 sí. ¿Estaban depilados? Sí. No, no sé si tanto, Feña. Pero era explícito, era sexo explícito. Era sexo, sí, explícito. Sexo explícito. De hecho, el Max me dijo, espérame acá, voy a ir a comprar cabritas y vuelvo. No, pero... ¿Te pasaron cosas viendo a la pareja? No, 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 no. Yo me sonrojo con esa cosa. ¿Te sonrojo? Sí, ya. Sí, sí. Yo soy bastante... ¿Y si esa mujer quedó embarazada... Cuando nazca la guagua, Max podría sacar el cálculo y decir, oh, yo vi cuando hicieron a este niño. Ah, ¿verdad? Pues sí, yo podría, sí, ¿cómo perfectamente... ¿Cómo va a sacar el cálculo? Sí. No sé. Podría perfectamente. Con un ábaco. Oye, pero la verdad, las cosas, la pareja, ¿tú crees que le preocupó que nosotros estuviéramos ahí? Ni una preocupación. Salvo que le haya significado mira, un aumento. Queda pasando. De... Pero ¿sabes amor, qué? Paremos. Pero ese hueón queda pasando. Que nos van a mirar a nosotros. Y vamos Max, para el lado. Estuvo de más que haya ido. Amor, para. Mira la hueá que va allá. Bueno, era eso. Bueno, hay parejas que les gusta tener sexo, claro, en, sí, público. En público. Sí, yo creo que esa era una pareja. Y los bolleristas que van pasando también. ¿Y te pasaron cosas? Sí, sí. Me agarré besos con Max. Pero este hombre es. No se puede hablar nada, en serio. Tiene un libro, amigo. No, no, me dio lata porque eso se supone que es íntimo. Privado. Es íntimo, sí. Ya, ahí salió el amigo Oscar. Oscar, el... Tiene que presentar Oscar a... Ah, presentamos a la vuelta, don Max. Presentamos, ya, a la vuelta. Tenemos lunes cultural, hoy vamos a estar hablando de la crisis internacional y la próxima venida de Cristo. Sí. Qué rumores de que. ¿Quién es la productora? Así es. Encargada. Time for fun. Hay un tema ahí con el catering. Parece que ahora Cristo está como más en la bola electrónica, lo trae Steve Machine. Hay un tema con el, en Creamfield. Sí, un tema ahí con el catering, que todavía no llegan a acuerdo porque está un poco exquisito Jesús. Porque quiere aceitunas del Monte Leolido, pero mira, güey, ¿dónde es ubicado? ¿Y no quiere toalla, quiere túnicas? ¿Sí? El catering de Jesús debe ser un pan y un pescado. Y agua. Él ahí ve lo que hace con la güey. Él lo multiplica. Él multiplica, él sí. Transforma. Mira. Mira, para vos, un chiste. Qué sano. Qué fácil hacer el catering de Jesús. Papaya. Sí. Yo una vez fui, parece que en el show así en el. Un evento tan ordinario que el catering era catering Orellana. Ya. Después de sin paz. Vamos a los auspiciadores. ¿Por qué esas cosas, Feña? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre ese chiste? Se me salen. Peña Salina fue el autor del chiste. Sí. No me apuntes. Y en el medio del show de 29. Jesús, en el clímax así, se pone a llover. Ya, ¿qué tiene que ver? En el show de la fiesta. ¿Pero qué estás, weón? ¿En qué estás? No, en la fiesta de Jesús. ¿Sabes qué? Confundiste los términos. ¿Cuánto me dijiste? 29. Yo creo que confundiste. Ya puedo, por favor. ¿Por qué quieres siempre que haga? Pero weón, te dije, toma. Ah, esto es lo que. La otra vez leí mal los. Bueno, ahora léelo bien, pa' amigo. ¿Cómo vas a viajar, con... Feña? ¿Vas a viajar? Bueno, no, ya estás no voy a viajar, no tengo plata y me echaron del túnel. ¿Cómo voy a viajar? A ver, ya estás en un viaje. Ah, okay. ¿Cómo vas a viajar si te gastas todo en marihuana, hombre? Ahorra un poquito, deja una colita para un mochileo, por último, mochiloé. O para la quinta normal, por último. Muere al tabito una semana, qué bueno. ¿Vas a viajar, Oscar Álvarez? Sí, obvio. ¿Vas a viajar con la niña casada que trajiste para acá? Patas negras. Pues, Oscar, el patas negras. Patitas negras. Discapacitados, patas negras. Siempre tus patitas involucradas. Puta, ya, déjate. Déjate. Que no se le pueda contar nada. ¿Están hablando de feedback?
¿Pero por qué le quitan la sutileza a las cosas? Se lo estoy preguntando. DJ Clamidia. Pero pregunta Clamidia con nosotros. Pregunta después, pombo. Ya. ¿Vas a viajar? ¿Van a viajar, amigo? ¡Sí, oh! Entonces, antes de partir, cómprate una chat SIM y viaja conectado con la SIM card que te permite chatear por WhatsApp, MSN, de Facebook, Telegram, entre otros. En todo el mundo sin pagar roaming y por solo 29.990 pesos al año. Conócela en chatsimchile.cl. Chat SIM, conectado, cero atado. El teléfono, amigo, Tom Selec. 223812050. Chicos, les recuerdo que Hell es la única bebida energética que auspicia nuestro programa. Chico. Así que vayan a buscarla y pruébenla. Tiene el mejor sabor y un diseño único. Saquen el diablo que llevan dentro. Hell, la bebida energética líder en Europa, ahora en Chilito. Hell, Energy Drinks, en Pongámonos Serios. Ayer me tomé una Hell con alcohol, compadre. ¿Y qué tal? ¿Te quedó fino? No, sinceramente, casi me muero. Así que, muy auspiciador será, pero por sí sola es rica. No, es que no está bien combinar la energética con alcohol. Tanto. ¿Tanto? Pero esta es distinto. Es buena. ¿Pero tanto alcohol o tanta gel? No, tan seguido. Lo recomendable es la energética y después el alcohol. No, pues. Mátame ahora. Sácame acá. Dios, mátame ahora. Llévatelo. En los 40, ¿sabes? Falta un auspicio, hombre. Te di un stop. ¿Qué anda la hora? ¿Ah? ¿Qué anda la hora? ¿Tu mamá? Puta, que eres tonto, Edo. Ya. Ni siquiera nadie me preguntó nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste esa estupidez? Por el auspicio que venía, hombre. El auspicio que ni... Es buen diabólico. ¿Podéis leer el auspicio? Sí, lo voy a leer ahora. Ya. Bien. Necesita la hora precisa. Sorry, pero es que ya. Necesita la hora precisa, necesita la hora exacta. Rolex en Pongámonos Serios. Rolex, auspiciador oficial de Pongámonos Serios. La hora, la precisión. ¿Qué necesitas? Rolex. 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 ¡Aló! ¿Qué hora es? La hora con Rolex. Baja el rolo. Mami, tírame el role que se me quedó el velador. Ay, me voy a echar el role acá al puesto de trabajo que se me quedó. Se me quedó arriba el velador. ¿Cuánto vale la pila? ¿Qué te cuesta hoy? ¿Cuánto vale la pila para este role? Usted la instala, usted la cambia. ¿Me puede cambiar la correa del role? ¿Sabe que cuando me suba la muñeca me queda toda de onda la mano? ¿Sabes que en el true me da el role? Estaba en la piscina el otro día de la tía Luisa y le entró agua caliente y tiene la terrible burbuja. Ya, vamos ahora ya. Sí, ¿qué te pasa? Oye, a ver, ya, Oscar, ponte ahí, pues, weón. A ver, ¿para qué tanto? Mira, ¿qué van a hacer para Navidad? ¿Qué te importa a ti lo que voy a hacer en Navidad? Bueno, a mí me importa, pues, weón, porque tenemos que venir a trabajar. ¿Qué? Sí, bueno. No, yo no voy a venir a trabajar. Tienen que venir a trabajar. ¿Nunca trabajar? Tienen que venir a trabajar. Loco, no. Oye, ¿cómo voy a venir a trabajar en Navidad? No nos dieron ni aguinaldo, weón, no nos dieron ni un regalo, nos dieron una canasta familiar con un atún todo cagado. Yo no voy a venir, weón, a ninguna, a hacer nada. Mira, que el jefe no como, mira, el jefe no tiene vida y quiere que ninguno de nosotros tengamos. Así que tenemos que venir a trabajar. Que el jefe esté separado, no tenga familia, con quién celebrar la weá. Bueno, mala cueva. El domingo, o sea, para Navidad. No tengo familia. El especial de mierda lo vamos a hacer nosotros, acá en Pongámonos Serios. ¿Sabes qué, weón? Yo prefiero que la gente. Yo me cago en la Navidad. Prefiero que la gente esté triste ese día a venir yo a trabajar. Bueno, el que quiere escuchar todo el mundo va a estar cenando. Cállate, y nosotros weando acá. No, chao. Y al final todos hacen la misma weá con allá. Salgamos a buscar al viejo Pascuero. Ah, pendejo, eso pendejo weón. No existe. Oye, si vamos a hacer el especial de Navidad, por lo menos que la vieja mierda al lado nos venga a cocinar algo. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 6:42 p.m. Qué raro que Feña haya cortado una canción que es su vecino. Sí. Ah, es como su canción de guerra. Canción icónica. Se me hizo muy larga. Pero que amigo, usted tiene otro. Se me hizo muy larga. Y que en este minuto tú estabas paralelo a esta realidad. Así de simple. ¿Tú aterrizaste ya? Vamos para allá. Vamos para allá. Estamos pidiendo autorización. Torre de control. Aquí, torre de control. Pero vos no querís bajar. Solicito de aterrizaje en unos 25, 30 minutos. Más, 40.
Abre el chocolate. Ah, oye, bo. Hay que agradecerle a Rodrigo Boca. Verdad. Alias Bala de Chile, que nos mandó regalos de Navidad a todos. Sí. Y a mí me mandó una colección completa con toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Qué bonito. Así que estoy feliz porque voy a poder sacar nuevas armas. Grande Bala de Chile. Voy a poder inventar nuevas armas. Maravilloso. Arroba Bala de Chile, un auditor del programa que siempre nos trae regalos cuando él anda trabajando. Recordemos que es... Millonario. Millonario exitoso. Piloto de carga. Burrero, es como camionero. Es como camionero, pero en el aire. Claro, eso es. Es como camionero del aire. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por los regalos, amigo. Yo le conté que tenía estreñimiento y me regaló un destapador de vino eléctrico. Lindo. Estreñimiento, güey. Estreñimiento. Ya. Pero mira el programa de radio. Hoy tenemos Lunes Cultural, siendo las 18:43. Nos vamos a volcar de lleno a la reflexión, al debate, a las luces. A las luces de la sabiduría. Queremos un programa que enseñe a la gente. Que un programa que aporte. Un programa que pueda desarrollar los temas país y los temas también del acontecer internacional. Es por eso que todos los lunes tenemos... Y tratar los temas con un tipo que sí salió de la universidad. Exactamente. ¿Ah? Que tiene posgrado, que tiene cartones ahí pegados en su muralla. Respetado. Una de las cosas imprescindibles para seguir adelante es darse cuenta de sus propias limitaciones. Y nosotros sabemos que... Estamos muy limitados en todo el ámbito de actualidad. Y esta persona que está acá nos viene a apoyar y, bueno... Y por lo general también viene a burlarse un poquito de nuestra ignorancia. Siempre. Pero nos viene a dar un poco de seriedad. Respetado por todos los medios de comunicación. Y a veces cobra fines de semana festivos. Así es como el Don Barriga del WhatsApp. El señor Barriga. Para cobrar, ¿no? ni pasar como estamos, siempre para cobrar. Exacto. Pero bueno. Bueno. Presentamos. Está con nosotros. En este humilde cuchitril. Como todos los días lunes. Egregio personaje de las ciencias políticas nacionales. Ex coreógrafo de los Guachiturros. Profesor de titiriteros mancos. Embotellador de orina de foca. Fabricante ilegal de hilo curado. Guardaespaldas de embajador ruso. Corredor de propiedades en Alepo. Max Quitral, cientista político y otrora corpóreo de Sifilingo, el corpóreo de la sífilis, la campaña del gobierno que fue hace 4 años atrás. ¿Él fue Sifilingo? Sí. Max Quitral, en una época de cesantía. Tuvo un tiempo mal. Mal. Doble oficial de Laura Ingalls. Laura. Nos acompaña hoy el gran, el mítico, el único, el nuestro, Máximo Quitral, más conocido como Máximo Riesgo 3, pronto en cines con bebidas y cabritas light. Maravilloso. Bravo. Qué buena explosión. Max Quitral. No, no es la canción, esa no es la... Max Quitral. Esa es la canción. Comunista. Max Quitral. Comunista. Max Quitral. Él es el comunista. Comunista. Me toco mirando Hugo Gutiérrez. Comunista. Él es el comunista. Mi hija se llama Gladys Marín. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por esa presentación. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy cerca de Gladys Marín. Como un en la calle. ¿No aportaste el día, Oscar, a la presentación? Sí, estaba. Estaba ido. Lo que pasa es que Miami Vice estaba ahí. Hice el currículum, pero se me quedó en el tablet. Entonces no quise. Pero para el próximo lunes. O sea, ¿el ingenio ha sido superado por la tecnología? No puede ser. No, se me quedó el ingenio en la tecnología. O sea, eso fue. ¿Dónde está la improvisación? Sí. ¿Ah? Yo me pregunto. De improvisar, de lanzar una pachotada así en el minuto. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo ahora? Y que sabes lo que pasa, que ya. Que se le quedó todo mi. Es que metimos tanto las patas. Con Tú metí harto las patas. Chueca. Ya, déjate. Oy, si no se te pasa. ¿Por qué andas como una mujer casada? Porque es mi amiga, hombre. ¿Sí? O sea, ya tú te quieres parecer a. ¿A quién? ¿A quién?
La vida de tu ídolo. ¿Qué pasó de patitas con petróleo? Patitas con petróleo. Ya. Ya, estamos de vuelta. Estamos en Lunes Cultural. Ya. Oye, antes de hablar del. ¿Es peyorativo que te digan como un hacho? No, no. Dele, no. Y como un hacha. No, me da lo mismo también. Oh. Oye, antes oye, pongamos, de. Dígame. Pongámosle más color a la cosa porque Benjamín Palacio. ¿Ya? Dice que estamos fome. Pero a ver, ¿quién es Benjamín Palacio? Ha sido un programazo hoy día. ¿Quién es Benjamín? Sí, yo también encuentro que ha sido 3.000, un programazo. 10.000. Ingeniero en prevención de riesgo. Ya. En contra de la crueldad con los animales. Ya. Tiene 2 seguidores. 1.000 seguidores. 1.500 y fracción. Está bien, igual. Sí. Mira. ¿Pero quién lo sigue? Yo discrepo de este personaje. Yo creo que ha sido un gran programa hoy. No, estuvo bueno. Sí, también. La introducción fue. ¿Lo bloqueamos? No, que mala onda. Yo bloquearlo. ¿Pero por qué? No. Oscar, por favor, cálmate. No, mejor no. Oscar, no. Benjamín, no te deseo mal, pero ojalá que vaya yo, pase por arriba de tu casa, se me caiga con una semilla, crees que te lleguen los pacos. Ya, lo bloqueé, chao. Pero por qué para la wea. Recuerda la última reunión que tuvimos, amigo. Partimos no la se semana. Puede bloquear, gente. Pero yo no lo disculpo. Sí, pero yo no bloqueaba a nadie. Hace rato. Pues solo dijo que estábamos que fome. A la gente le puede parecer también que bueno, estábamos fome. Bueno, pero que no lo diga, que se cambie nomás. Po. Así de simple. Pero, es una pero opinión. Es oye, no, que se meta su aparte, opinión, ¿qué te importa lo que diga Benjamín Palacio, weón? Un weón que no vaya a ver en tu vida. Oye, Mussolini. Con ese apellido de mierda. Chico. No vaya a compartir nada con él, weón, nada. Mussolini en frasco chico, cálmate. Pero. Palacio, ¿qué es eso? Llamarse como llamarse Mampara. Lo que hable, weón, lo que quiera. ¿Qué dije? Lo perdimos. Ya vamos. Oye, tenemos acá al comunista acá y no le hemos preguntado nada. No, primero ya, antes de partir hombre. Con el tema internacional. ¿Qué es eso? No puedo guardar silencio frente a lo que pasó ayer en Curaco. En Curaco, este joven de 17 años que sufrió 100 perdigones en su espalda, manos de carabinero, así que mucha fuerza para él, mucho Nehuen, que se recupere, y lamentable que nuevamente las comunidades mapuches sigan siendo víctimas del hostigamiento del Estado. ¿Se aclaró cómo fue el disparo? Según carabineros, esto fue accidental, no se sabe cómo se disparó. Pero las fuentes oficiales señalan que fue un control de identidad, que lo tenían en el suelo, lo tenía amarrado, y un sargento que no me parece que de apellido García, si me equivoco me corrigen, se le disparó su escopeta con perdigones y tenía 100 perdigones en la espalda. ¿A cuánta distancia? Muy, muy cerca, estaban ahí. ¿A quemar ropa? Sí. A quemar ropa. Exacto. Entonces, lamentable que nuevamente sigan ocurriendo este tipo de cosas, así que. Y el Paco se supone que era un control de identidad. Exacto. En el kilómetro 8 de la ruta entre Curaco y Coyipulli. Ahí está. Sí. Entonces, un grupo de personas se habría enfrentado con los efectivos policiales por la forma en que se realizaba el procedimiento a un niño de 13 años. Pero no, según la familia no hay enfrentamiento. Yo creo, dudo de. Porque algunos medios tildaron de enfrentamiento y esto no es así. Fue realmente un ataque a mansalva, así que mucha fuerza para la familia porque está pasándolo muy mal este comunero mapuche, así que ojalá se recupere y que no tengamos que lamentar nuevamente otra víctima más. Otro vale, claro, como Matías Catrileo en 2008, Jaime Mendoza Collillo en 2009. Y no nos olvidemos que si bien no fue mapuche, Rodrigo Cisterna también fue asesinado en democracia. Así que no lo podía guardar silencio frente a esto, porque me parece que también es importante que lo digamos lo que ocurrió. 17 años tenía. 17 años, apenas. Y, 17 años. Bueno, cuando yo leí la noticia estaba grave en la clínica alemana. Sí, estaba nuevamente sometido a cirugías porque está en una situación muy delicada y ojalá se recupere y que, bueno, lamentable lo que está ocurriendo y que se investigue y que, bueno, el carabinero que disparó quedó libre. Así que eso habla muy mal del. ¿Pero ejerciendo su sigue de Paco? Sí, pues obvio, ¿no? Sí, si no está, está libre nomás. Yo creo que se devuelve todo cuando la investigación del curso, pero bueno, vamos a ver cuál va a ser el mensaje oficial. Hasta el momento yo no he escuchado ninguna. ¿Le mandamos un saludo a la familia? ¿Cuánto se llama? Busco inmediatamente el nombre de mi querido amigo. Mandémosle saludo para que se recupere. O sea, yo sé que no se va a recuperar inmediatamente. Porque no, pero habla muy bien de nosotros que estamos conectados. Oye, me siento como allá afuera y dos tipos. ¿Nos están mirando? Sí. Sí. Malacatoso. Pero Oscar, son auditores. Pero estamos hablando de la. Hola. Yo no quiero que entre nadie. Malacatoso, weón. Pero Oscar. Pero mira, Oscar, háblame, siento como en 1982.
Bueno, Max, después de esas oportunas palabras que te agradecemos que hayas dado en este programa, Max. Sí, estaba buscando el nombre que me pidió Oscar, es que no me acordaba en este momento el nombre. Brandon. Brandon, sí, pero no me acuerdo. Tenía otro apellido ahí. Ya. Brandon, saluda a Brandon. Oye, ¿puedo leer un. Brandon de Beverly Hills? Puta, pero Oscar. No, porque este. Ya, ¿qué quieres ahora? Dice Carolina, dice: programazo de hoy. Me encantan. Y ese Gil que se cambie de radio. He dicho, Max, me encanta. Oye, yo ya dejé de bloquear gente, ya porque yo no estoy usando el Twitter. Pero nos dijeron que no bloqueáramos más gente por esos comentarios y tú lo bloqueaste. ¿Ya? Eso cae en ti. Toda esta responsabilidad cae en ti. Por uno. Max. Sí, hombre. Por uno, toda esta revolución. Habla vos, porque Max. Desde que nosotros estamos en Twitter, la radio perdió como 200 seguidores que nosotros hemos bloqueado. Pero es que se te olvida desbloquearlos y también bloquearlos. Pero mañana acuérdate y desbloquearlos. No, ¿cómo me voy a acordar de la gente que bloquea? Bueno, yo no estoy bloqueando gente. Opinen lo que quieran. Si está fome, está bien. Colócalo en el congelador. No, ahí punto. Y después ya, filo. Max, ¿va a hablar? Hoy, sí, yo vengo preocupado hoy día. Este ha sido un día. Tengo como inflamada la vena. Este ha sido como un día de malas noticias. ¿Malas noticias? Pero claramente de malas noticias. ¿Por qué te subieron los gastos comunes? No, es eso, hombre. Primero tenemos. Eso en el colegio los cabros. Tenemos. Malas noticias, El asesinato al embajador ruso en Turquía. Mala noticia. Segunda noticia pésima, este atentado en Berlín hace un par de horas, ¿cierto? En una feria navideña. Malas noticias. Una explosión, creo. No, fue un camión que se abalanzó frente a la multitud. ¿En Francia? No, en Alemania. Como en Francia. Parecido, como, sí, claro. ¿Verdad? Algo parecido. Memoria, algo parecido. Gracias. Y aquí estaba buscando la información, me parece que ya hay a lo menos 10 muertos producto de este atentado y se habla también de que esto efectivamente fue obra de terroristas. De Satanás. O sea, sí, fue la derecha. Ha sido un año muy. Ha sido un año. Convulsionado. Malo. Convulsionado. Pero. En el centro de Berlín se necesitan urgentes dadores de azúcar flot. Que las palomeras vayan. Las palomeras, claro. Entonces, ¿está delicado todo? Sí, está delicado. Yo creo que el mundo. No, más. La situación está compleja porque además. Pero delicado como la punta del. Ya, Edo, por favor. Ya. Edo, ¿qué te pasa? Calma. ¿Qué te pasa, Edo? Chiquillo, ¿qué te pasa? Ya basta, tenemos lunes cultural, dejemos que desarrolle el tema. En tu casa. Max, te escuchamos. Bueno. ¿A dónde quieres llegar, Max? Lo que quiero llegar es que aquí probablemente esté operando un actor internacional que no quiere. Que puede ser también que Rusia se transforme en un actor político relevante. Tom Cruise. Pero tu inglés me fascina, Oscar. Tom Cruise. Entonces yo creo que Estados Unidos. ¿Para qué preguntáis? Estados Unidos. Entonces incluso la declaración entre Obama y Putin está pasando por un momento bien complejo. Solo para contextualizar, Rusia estaba teniendo acercamientos con Turquía después de esta, podríamos decir, crisis de ambos países. Putin comprendió que tenía que acercarse con Turquía para buscar una solución al conflicto de Medio Oriente, particularmente en Siria. ¿Putin habla turco? No lo sé, no sé si habla turco. ¿En inglés? Sí, inglés sí. Inglés, sí. Obama, además, y Obama no habla ruso. ¿Putin el que maneja un Fórmula 1? Ha hecho muchas cosas, ha estado arriba un oso, ha estado pero en la primericia línea de la política y de los medios. ¿Cuánto salen las clases de ruso? No sé. Son 13.500 pesos la hora. ¿Sí? Sí. Consúltate. Yo tengo un compañero que hace. ¿Sí? Sí. ¿Sabes quién no, hace? No es fácil. ¿Sabes quién hace clases de ruso? ¿Quién? ¿Boris? ¿Qué? ¿Boris se llama mi amigo que hace clases de ruso? No, lo que... Por favor, Oscar. Cayó. Por favor. Yo, como les creo a ustedes. ¿En quién? ¿Ah? Pero yo soy un inocente. Oye. Soy un inocente. Entraron los malacatos. Bueno, entonces algunos hablaban de la conformación de la Tercera Guerra Mundial, recordando, por ejemplo, el atentado al archiduque Francisco Fernando en. ¿Archiduque? En 1914.
en junio de 1914, claro, que generó la Primera, Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Tú que vas a estar viendo ahí elementos de... A mí no me gusta la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no te gusta la Primera Guerra Mundial? Porque me gustan las batallas de la Segunda Guerra Mundial, me gusta más la tecnología que había en la Segunda Guerra Mundial, las armas que había en la Segunda Guerra Mundial. Además que eran blanco y negro. El estilo de guerra también, este... ¿Qué? ¿Qué dijo? No, ¿caché? No, ¿caché? Feña, por favor. Aparte murieron más en la Segunda. Sí, pues eso es rico. Sí, sí, sí. Y lo otro es que el estilo de guerra también es distinto. O sea, guerra de trincheras, fome. Ah. Bueno, no, así la Segunda Guerra Mundial, donde había movimiento, pasaban por encima, le cerraban los puertos, los buenos cagaron, no habían por dónde entrar. El desarrollo de la tecnología al servicio del asesinato masivo. Hay una discusión con respecto al desarrollo de la ciencia, claro, que hubo una época donde la ciencia avanzó mucho, pero el resultado era que estaba pensándose para atacar y eliminar al otro. Bueno, bien lo sabe Oppenheimer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que algunos pensaban, señalaban, se conectaban con esta situación del archiduque en 1914, que podía perfectamente generarse una situación muy similar. Yo, sinceramente, creo que no. ¿Es demasiado pensar aquí? Es demasiado por los altísimos costos y que eso, obviamente, que alteraría el escenario internacional. Tengo una pregunta. Lo que sí... Espera, me encierro. Y lo que sí... Hay que mirar con bastante respeto lo que ha avanzado Putin en estos últimos en el último tiempo, y Rusia, de alguna manera recordando su pasado de imperio, se impone también en el concierto internacional. Feña, ¿qué querías decirme? ¿Cambiará el panorama con Trump? Sí, porque Trump tiene una mirada de acercamiento con Rusia. No tiene la misma posición de Obama. O sea, de mirar a Rusia como un antagónico. Mira a Rusia como un cercano, y además Obama está culpando a la inteligencia rusa de haber intervenido a favor de la victoria de Trump. Entonces, la política es de muchos intereses. Entonces, ahí hay que también analizar el proceso en su globalidad. Excelente. Maravilloso. ¿Vamos a profundizar en qué sentido este tema, Max? Vamos a profundizar en qué podría alterar desde el punto de vista internacional y cuál sería la explicación al atentado y el asesinato del embajador, en razón y explicación de la mirada de Vladimir Putin. ¿Cuál es la pregunta para el Bagual, para que el Bagual se exprese en las redes no, sociales? No, que si ustedes creen que esto puede generar una tercera guerra mundial. Ya. ¿En esa? En esa, sí, obvio, obvio. Si esto no es menor. Yo no quiero participar. Se puso ¿Tú no quieres participar? Yo digo al tiro que estoy fuera. ¿Por qué? A mí no me cuentan. ¿Por qué? ¡Oh! No quieres saber de nada. No quiero ir a la tercera guerra mundial, eso te digo. No quiero participar en la guerra. En el debate sí. Ah, perfecto. Pero ir allá no. Yo prefiero. ¿Dónde? Y la pregunta es, si hubiese una tercera guerra mundial, ¿dónde se desarrollaría geopolíticamente? Yo creo que geopolíticamente, precisamente donde está el conflicto ahora, pues donde está el conflicto de interés. No, ¿Medio Oriente? Pero territorio de interés, claro. Pero traigamos acá al Estadio Nacional. También podría estaría sí, bueno. Sí, bueno. Toda la cuestión allá afuera. ¿Por qué no acá? Sí, traigamos la... Pero hagámoslo el teatro en el café. Claro. Después de mi show, ya. Después de tirar la cadena, nah, la tercera guerra mundial. Capaz que la agarre. Profundizamos a la vuelta. Hagamos una gira. Oye, tercera guerra mundial, la gira. Claro. Calama, 22 de mayo. Agárrese balazos. Con la actuación especial de Pedro Ruminotto. Como el comandante Hazard. Como carne de cañón. Oye, Pedro Ruminotto la rompió en el Enjoy con nuestro show Ruta 5. Me gusta porque siempre tiran mierda a algunos seguidores del Instagram. ¿Ya? Cuando yo subo una foto y sale Pedro, lo critican y lo vapulean. Ah, pero ¿por qué? Y resulta que lo hizo, pero impecable. ¿Qué le pasa con el negro? ¿Qué le pasa con el negro? Más respeto con el bueno, negro. Bueno, oye, si no trabajas por tus metas, alguien te va a contratar para que trabajes por las de él. Ah, y eso ni un brillo. Por eso estudia la Escuela de Comercio de Santiago, admisión 2017. Carreras técnicas y profesionales, flexibilidad horaria y alta empleabilidad. Escuela de Comercio de Santiago, te acompañamos hasta tu meta. Y atención, muchachos, si quieren ingresar a la universidad el 2017, les cuento que la Universidad Católica Silva Enríquez está adherida a la gratuidad. Infórmate acerca de este importante beneficio sobre nuestras carreras y requisitos en ucsh.cl. Ya. Muchachos. Ay, ay, ay. Dime. Aprovechen el Christmas Week. En el PREU Pedro de Valdivia, matricúlate pagando 10 cuotas precio contado con cualquier medio de pago, participa por tickets y muchos premios más. Ojo, hasta el 23 de diciembre. Ver condiciones en sede preuniversitario Pedro de Valdivia, tu libertad de elegir. Estamos, parece, Oscar, el teléfono. El 223-81-2050. Vamos a una pausa y volvemos con más. ¡Ay, qué lindo! A quien pongámoslo serio.
7 de la tarde con 13 minutos, estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios, a través de la 101.7, los 40, aquí en Santiago. Nunca había mezclado queso crema con arroz, es lo más asqueroso que... ¿Cómo no? Si es comí sushi. Sí, po. Sí, po. Tonto. Tan guaso que eres. No, po. Yo guaso. Es que nunca he comido queso crema con arroz. ¿Qué dice el Twitter? No tengo idea, estoy comiendo. Mateo Bolsón en Twitter dice: Don Max, ¿podría explicar paso a paso cómo el asesinato de hoy puede dar origen a una guerra? Ah. Estamos hablando con Max Quitral, cientista político, historiador, politólogo, opinólogo y académico, sobre el atentado que hubo en Turquía cuando el embajador de Rusia termina sin vida. Le faltó Taxi Boys. Benjamín pregunta, ¿cuántas probabilidades de que usen una bomba nuclear en caso de guerra? ¡Ah, qué exagerado! O sea, son... lo que pasa es que no hay... lo último que se ha desarrollado en el estudio de militares es que como que hay nueva tecnología aplicada en una guerra. O sea, no es que se vaya a lanzar una bomba de esa dimensión. Probablemente se pueda atacar temas de las comunicaciones y afectar directamente a algún país para... que no se llegue al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que era lo tradicional anteriormente. Ahora, ¿cómo podría lo que dice Bolsón? ¿Cómo era? ¿Matías? ¿Algo Matías, así? Matías, Bilbo. Bilbo Bolsón. Ya, Bilbo Bolsón, que... bueno, el que escribió el Twitter. Mateo. Mateo Bolsón. Que eso, que... ¿cómo podría esto originar una guerra, cierto? Un conflicto internacional. ¿Cómo afecta esto a Boca? Eso no. Claro. Bueno, en razón de que no se pueda llegar a un acuerdo diplomático... y que el país afectado, en este caso sea Rusia, considere que esto naturalmente perjudica sus intenciones de ubicarse como uno de los países más importantes a escala global, y que pueda finalmente movilizar tropas y descubrir que uno de los países que quiere interferir en su crecimiento es el que está obviamente detrás del asesinato del embajador. Y cuando fracasa la diplomacia, viene el problema de la guerra. No, o sea, claro. En una palabra. En una palabra. Simplifica. Pero claro, yo siento que en este caso Putin. Y pa, chocolate. Cualquier chocolate al suelo, oye. En este caso Putin no lo va a hacer así. O sea, yo creo que él, de alguna manera, no va a responsabilizar de esto a Turquía. Yo creo que sus dichos de que esto no iba a quedar así, de ahí lo busco bien, apuntan a un actor como Estados Unidos. Yo creo que la inteligencia rusa estaba apuntando allá. Pero ese actor... ¿Ah? ¿Qué? No, pregunta. ¿Qué actor? ¿Qué actor? Robert Redford. Es un actor porno de acción. No, es un actor de acción. Es un actor de acción. Te gusta como chancho volado. Es un actor de acción. Es una pregunta tan tonta y llega y se ríe. Pero mira, está tentado. Chistoso. Bueno, ¿qué dijo Putin? Miren, dice. Maldito Putin. La respuesta. Hasta la vista, baby. No. Fue más grave. Bien. Dijo, la respuesta. Sarah Connor. Déjenlo hablar por la cresta. Oye, ya, Oscar. La respuesta al asesinato del embajador ruso en Turquía será el reforzamiento de la lucha contra el terrorismo. Y los bandidos lo sentirán en sus propias carnes. Putin. Putin. Un mensaje al mundo, en el fondo. Yo no sé si... Como poeta. No sé, curiosamente el tipo que cuidaba al embajador termina asesinando. ¿Cómo? Ya, Putin, tírate una rima. Me gusta cuando baleas. Tírate un soneto. Está no, como ausente. Putin no se ríe ni con sindicato de payasos. O sea, no, es un político de la vieja escuela. El tipo realmente, bueno, perteneció a la KGB y todo lo demás. Pero la frialdad con la cual conduce la política internacional es, hay que observarlo con bastante detenimiento. ¿En House of Cards lo...? ¿Sí? ¿House of Cards? No, he podido ver. Personaje que tiene mucho que ver con Putin. ¿Sí? ¿Y qué le preguntamos a la gente? ¿Cree que va a haber Tercera Guerra Mundial? Sí, o sea, esto podría para ellos significar... La gente debe tener dudas acerca de esto. Claro, o sea, si es... Claro, como... Ahora, eso de que va a haber una guerra... ¿No entra también en la campaña del miedo que usan la... los medios de comunicación? Sí, podría efectivamente tener una... ¡Pon atención, ignorante de mierda! ¿Qué están mirando?
Pero para variar, entonces, mirando cochinada. Tenemos un historiador, un académico, magíster, doctorado, tiene de todo. Y tú viendo una foto del tío Emilio con el pelo rosado. Si estoy revisando. Oiga, la risa. Te reí en la cara del weón que es tu amigo, man. Pero si con él nos vemos siempre, conversamos de este y muchos temas. Más. No, claro, en China, weón, lo que está pasando en Kazajstán, weón. ¿Cómo está el dólar, weón? Oye, pero si te marea con la weón. Bueno, encima lo tenés chat, que eres ignorante, Oscar. Oscar por la que aparte lo traemos. Perdón. Para que la gente se pueda informar, para que tenga conocimiento otras aristas del asunto. Tu labor de locutor es potenciar eso. Estás viendo ahí la foto del tío Emilio con una peluca rosada. ¿Y por qué está con esa peluca rosada? No tengo puta idea. Por eso estoy tratando de averiguar por qué lo colocan con la peluca rosada. Después preguntas puras huevadas. Entonces tema país para mañana. La ¿por qué el tío Emilio estaba con peluca rosada? Ya. Y capaz que lo analicimos, pues. ¿Aló? A ver, te preguntamos, Max. No, sí, está el teléfono. ¡Toco tuyo! Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Con Rafaela, no sé si me recuerdan. Rafaela, me encanta. ¿Llamaste el viernes? Sí. Ah, pero... Yo la única Rafaela que he conocido... ¿Cuánto? La Carra. Una amiga muy... Tú tienes 17 años, ¿no? Sí. Ah, sí. Ya. ¿Cómo está Rafaela? ¿Qué vos? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien acá. Muy bien, gracias. Tomando distancia. ¿Aló? Bueno, llamaba para opinar. Yo soy de las bien, que piensan que todas las opiniones son válidas, pero no sé si la mía será la más acertada. Pero mira qué, pero qué bonito exordio. Qué lindo. Yo a los 17 estaba... Qué bonito exordio antes de su opinión. Yo a los 17 yo carcajeaba, nada más. Dale, Rafaela. Creo que, a ver, una tercera guerra mundial, creo que nos quieren preparar para eso, pero creo que constantemente estamos como en una guerra fría. Creo que siempre estamos en una guerra ideológica entre estar con, como por ejemplo era como con Estados Unidos, la Unión Soviética, pero creo que con todos los actos que han sucedido, creo que es más una guerra de cobardías. Creo que siempre están atacando a los más débiles para tratar de ganar más poder, como de que las personas le tengan miedo. Es más una guerra de cobardía, de estar, ya si yo mato más gente, yo voy a tener como más poder y voy a poder ascender más, y la gente va a hacer lo que yo quiero. Es como, no lo sé. Muy bien, no, pero es espectacular. Me siento pésimo. ¿Ah? Muy bien. Me siento pésimo conmigo. Muy bien. Me gusta cuando llaman a auditorio así. Pero que es extraordinario. Muy bien, Rafaela, muy bien. Es válida su. Público sí, al que apuntamos nosotros. El día lunes, eso se lo llamaba el día lunes. No, está bien, Rafaela, tu análisis, ¿ah? Se da cuenta. Se dio color, Max, weón. ¿Viste qué marea este, weón? Ajá. Por favor, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, weón? ¿Te das cuenta, Oscar? Ah, weón. Yo que te recogí, weón. Yo, perdón. Tráigale de luyendo, no diré nada. Oye. ¿Quién abrió la puerta del baño? Seguimos más. ¿Qué pasó con el Glade? Aromática. No, muy bien, Rafaela. Muy los bien. Oye, Rafaela, gracias por tu opinión. ¿Qué opinas, Max, de la opinión de No, está bien, está interesante lo que ella plantea, porque también, obviamente, uno puede construir su propia opinión al respecto. Estoy coincido con lo que plantea la Rafaela. En el fondo, también hay una especie de instalar cierto temor global con respecto al tema del terrorismo, que ha sido replicado en Chile, ¿eh? No nos olvidemos, de ciertos sectores que dicen que en la Araucanía hay terrorismo, pero no es lo mismo. Exacto. Pero me parece muy bien lo que está planteando Rafael. Yo me recluté en ISIS, intenté hacerlo, ¿en no serio? Me aceptaron. ¿Y por qué no te aceptaron? Manos torpes. Por eso. ¿Qué plano? ¿Por qué plano? ¿Qué plano? ¿Por qué vitiligo? Creía que era por vitiligo. Mira. Pero igual podría ser como camuflaje, sí, las vacas en el sur, no sé. Muy bien, Rafaela. Muy bien. Buena, Rafa. Gracias por llamar, Rafa. Buena, Rafa. Ay, qué terrible. Ahora la pregunta es, claro, se llevan atacando países chicos, países pequeños que están entre medio de lugares geográficamente importantes, claves, importantes para las dos potencias.
pero finalmente como que la gente ya no nombra cuál es el trasfondo real, pues, y el trasfondo real es transforme. El petróleo, siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. Y en este caso el es transforme. Siria. El transforme. Siria es la lucha, que no es solamente en razón de recursos naturales, sino que también en razón de un proyecto político ideológico contrario a lo que plantea y quiere Estados Unidos. Occidente, mira, María, con todos sus términos, oye, mira, pero para, Oscar, por favor. Dice, María, con todos sus términos. Me están ninguneando. Espérate nomás, Oscar, espérate nomás. ¡Aló! ¡Tucutú! 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 ¿Está mareado también usted? Marearon usted con tanto. Bueno, después de la talla por el coste de bajita, ya no. ¡Oh, se escucha pésimo! ¿Cómo dijiste? ¡Aló! Ahí sí. ¿Cómo estamos? ¡Aló! ¿Cómo le va? Tucutú a la una. Te voy a cortar. Tucutú a las dos. No, le corte, hombre. No, porque no se escucha, hombre. No podemos. Sí, pues es un problema. ¡Aló! De... Se le cortó. Escuchaba mal. ¡Aló! ¿Aló? 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 Buenas tardes. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Aló? ¿Cómo están? ¿Aló? Habla Miguel. 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 Miguel, Miguel Tapia. ¿Vienes corriendo? ¿Miguel Krasnov? Miguel. No, Miguel, Miguel. ¿El papá de Miguelito? Miguelito. Un admirador de ustedes, chiquillo. Venía Miguel. Escuchando serio el programa. Pongámonos serios. Miguel Mateos. Miguel Piñera. Ya perdiste ya. Ah, ¿perdí? Sí, perdiste. Punto menos para ex. Pero en si el Excel se, para. Pero Oscar. Si se mete el comunista a hablar. Bueno, amigo. Miguel, amigo Miguel. Sí. Bienvenido al Pongámonos Serios. ¿Qué opinas? Bueno, encuentro un problema serio. No lo tomo a la chacota porque. He venido siguiendo este como Oscar, tema. Como Oscar, que todo lo toma la chacota. Ay, ay, todo yo. Ignorante. He venido siguiendo este tema por internet porque el conflicto ya lleva como 4 años atrás, la guerra en Siria, y creo que la verdad es grave, podría llegar a mayores. Pienso que quizás no se va a concretar una guerra mundial porque podría haberse concretado mucho antes, pero sí puede generar, conflictos internos ahí en la propia... En la propia zona, en la propia región, digamos Turquía, una guerra, no sé, pues más entre Rusia y Turquía, no incluyendo países de la grande, no sé, pues Estados Unidos o la OTAN, que se metan ahí. Claro. Porque Turquía parece que está medio peleado con la OTAN, así que pienso yo que puede generar eso. Max. ¿Qué opinas, Max? ¿Lo escuchaste? Sí, no, sí estaba siguiendo, porque además estaba buscando alguna aclaración del Departamento de Inteligencia ruso, pero yo creo que el escenario... ¿Te llegan al WhatsApp? Claro, sí, estoy conectado, sí. Oye, mantén esta información, Max. Cuidado. Antes que todo, antes de los presidentes, No, lo que pasa es que hay una polémica, y porque además la política internacional está muy líquida, está muy líquida en este momento, uno no sabe a ciencia cierta cuáles son los intereses que se están realmente disputando en el concierto internacional. Claro, lo que se plantea de la OTAN, que está un poco débil, que hay actores internacionales que le quieren restar cierta importancia porque está más proclive a ciertos intereses que otros, o países u otros. Entonces, también el escenario está muy muy complejo, el escenario internacional. ¿Qué es lo que se busca realmente con este asesinato? Si alterar el orden internacional o simplemente que las relaciones que se estaban acercando entre Rusia y Turquía finalmente se congelen y esto vuelva a foja cero. No, pero yo concuerdo claro. Con lo que está planteando el auditor también, que está involucrando otro elemento que es la OTAN dentro del análisis internacional. Excelente. Muy bien, ¿ah? Claro, ese es mi aporte. Sí, me puse nervioso hace tiempo que los quería contactarme con ustedes, los sigo hace harto rato. Y pucha, muy interesante el programa, pero por ejemplo estos temas importantes que a mí me gusta, me entusiasma ver lo que pasa en el extranjero, cosas que nos pueden afectar directamente, o sea, lo toman en la chacota y la verdad no, uno no sabe si Oscar. Si reírse sí. O... Ay, sí, pero igual es el sello del programa, nosotros tratamos este tipo de temas con nuestro sello. Aunque hablemos en serio, no vamos a resolver nada, te cuento. Como dice Oscar, sin chacota, no, pero nos puede afectar directamente nuestra economía. Somos un país chico, que esas cosas, no sé, una guerra nos puede afectar. Por supuesto, sí, sin duda. Y después de la explicación del Banco Central para el próximo año, que viene complicado el escenario, hay que estar observando. Muy complicado. Muy complejo, ¿eh? Muy complejo. Yo te dije que no tomara eso. Todo por culpa sí. de la Bachelet. Gracias, Bachelet. Pobre Bachelet, toda la culpa tiene Bachelet.
Ya, bueno, gracias, gracias. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Que bonito. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Oye, Max, Alexis pregunta, si hubiera una supuesta guerra, ¿el dólar bajaría o subiría? Pero qué pregunta. Qué pregunta más compleja. Ahora el dólar está en alza porque se está fortaleciendo Estados Unidos. Ya. O sea, Estados Unidos, cuando aumenta el dólar, se deprecia el peso chileno, es porque la economía norteamericana se está reforzando. Y todos que temían que ocurriera todo lo contrario con Trump, se están comiendo sus palabras finalmente. Sí, no empecemos con ordinarias. No empecemos con ordinarias. No, yo creo que tendería a fortalecerse claramente el dólar. Ah, sí. Maravilloso. ¿Le damos el pase ahora a nuestro compañero Volado? No, nuestro compañero Edo Caroe. Ah, nuestro compañero Edo Caroe, que va a dar las menciones. De nuestros auspiciadores. Ok. ¿Ahora ya? Ahora ya. ¿Cómo lees tú? Ya leímos, una y una. Se supone que el Volado es el otro, ¿no? ¿Tú vas a empezar a ensayar esta weá? No, dale. Igual que nosotros. Dale, no. ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Te parece que no hay que repartir? Que le descuenten del sueldo y nos depositen mitad y mitad a nosotros. ¿O que la ensayen? Sí, igual tengo problemas al habla, amigo, al hablamiento. Yo soy tartamudo, se me enreda la lengua. Leo mal. Va a empezar a leer. Y aún así leo las cosas, así que. Eso sí. Es cosa de ensayarla, ¿no? La última la leeros. No, no vale ni una. Ya te dije. No, pero bueno, después lo solucionamos. Vamos a hablar con jefatura esto. Habla con quien quiera. Sí, vamos a hablar esto. Sí. Vamos a hablar. Malditos holgazanes. Ah. Sobre todo tú. Holgazán, Gandul. Malditos holgazanes, el ascensor hacia el éxito está fuera de servicio. Oh, para ser un experto en negocios, finanzas y comercio, no hay caminos fáciles. Deberán tomar las escaleras. Escuela de Comercio Santiago, admisión 2017, te acompaña hasta tu meta. ¿Nuestra cuenta de Twitter, amigo Oscar? @40chileoficial con el hashtag. Pongámonos serios. No sé si lo más correcto es partir un anuncio radial con malditos holgazanes, pero bueno. Así está escrito. Así está escrito y nosotros somos. Somos simplemente lacayos del marketing. Animales de radio. Si quieres construir un país mejor, estudia una carrera de la Facultad de Educación en la Universidad Católica Silva Enríquez. El 100% de las pedagogías están acreditadas con 5 años en promedio. Infórmate sobre el proceso de admisión 2017 y cómo estudiar con gratuidad en ucsh.cl. 223-81-2050 es el número para que se comuniquen. A la vueltecita vamos con más llamado. Sí. Ya, pues, weón. Pero ¿cómo te va a costar tanto leer? Yo creo que estáis viendo esto en 3D. A ver, peso. ¡Ah! Lola Lalusa. ¿Qué? Lo de regalo para Navidad, quiero ir a Lola Lalusa. Ya, si tampoco sabes cómo pedir entradas al mejor festival de música del 2017, aprovecha el Christmas Week. Christmas Week. Excelente. Matricúlate en Preu Pedro de Valdivia, pagando en 10 cuotas, precio contado con cualquier medio de pago y participa por tickets y muchos premios más. Ojo, es hasta el 23 de diciembre. Ver condiciones en sede. Preuniversitario Pedro de Valdivia, tu libertad de elegir. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 7 de la tarde con 40 minutos y estamos en nuestro lunes cultural. Sí. Exacto. Gracias por venir, Max Vitral. ¿Qué dice el Twitter, amigo? A ustedes. No. Gracias a ti. Amigo Oscar. No sé por qué, mira, hay un grupo que son puros chinos, pero no sé por qué lo están tuiteando con nosotros. Cuidado, yo me preocuparía. ¿Qué? ¿Son puros chinos? ¿Sí? Dijiste, ¿qué estás hablando? Mira. A ver. Ese. Después viene ese. Bueno, ese era. Aparte. Ya, pero lee alguna opinión del tema de hoy. Si no hay opiniones. ¿Cómo no hay opiniones? No hay opiniones. Rodrigo dice: va a llegar un minuto que van a buscar solo un motivo pequeño para empezar un conflicto armado. No será ahora, pero se dará. Rodrigo. Interesante. Nicolás Márquez dice: lo bueno de todo es que Trump es el presidente. Enfrentamiento de ISIS, la señora Hillary Clinton. ¿Y los conflictos que vemos tan lejanos podrían llegar a nuestras puertas, a nuestro país? Pregunta Cristian. Todo el rato, pues. Pero no desde el punto de vista de la guerra, porque yo creo que Chile siempre va a ser un actor marginal en un conflicto internacional. Pero claro, tiene que tomar posición frente a eventualmente una situación compleja como la que nosotros estamos proyectando acá. Oye, Cristian Cuillo pregunta: ¿y los conflictos que vemos tan lejanos podrían llegar a nuestras puertas, a nuestro país? O sea... ¿Eso respondiste recién? Acabo de leer eso. Y yo soy el drogadicto, weón. ¿Ese leíste? Sí. Fuma el Feña y quedamos todos igual.
Max, ¿y los conflictos que vemos tan lejanos podrían llegar a nuestras puertas, a nuestro país? Ya, bro. No, yo creo que no. ¿Pero a qué te enojas? No. Insisto, desde el punto de vista marginal, o sea, siempre... ¿A qué le decís marginal? No es para ti, Feña, por favor. Oiga, tía, tiene cubo. Está tu mami, dile que venga. Despárteme el pelo, tía. Estoy buscando twists. ¿Qué es el plan Andinia? ¿El plan qué? Andinia. Es de la cordillera de los Andes que se entra por... No, eso no está, no lo tengo registrado. Entra por los Andes. Por los Andes. No, lo tengo... Por los Andes. ¿Era verdadera esa foto? Putin cabalgando un oso, sí es Putin, compadre. ¿Cuál? ¿Cómo andar cabalgando un oso, hombre? Sí, eso mismo pregunto yo. ¿Quién es el tío Emilio a los chinos? No, bo. Pero mira, Ricardo Gómez dice: si no aprendimos de la historia escrita, quiere decir que evolucionamos cero desde la última guerra. Pero ojo, yo sé que es loco lo que voy a decir, pero si ustedes se van a Twitter, o en estos momentos está, no sé, como sexto, séptimo, archiduque. Ya. Y muchos están comparando el asesinato del embajador con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Entonces, hay gente que le hace sentido y revisa la historia y dice, bueno, en algún momento ocurrió, ¿por qué no podría ocurrir nuevamente? Ah, entonces, ahí hay cuestiones re interesantes. Acá dice, si no aprendimos de la historia escrita, quiere decir que evolucionamos cero desde la última guerra. ¿Qué es lo que... Edo, por favor. Mira, Cristian Donoso dice, ojalá haya tercera guerra mundial, así tendremos más juegos de guerra en consola y Band of Brothers 2. Ah, mira. Sabes que estoy completamente de acuerdo con esta persona. Hernán Olivares dice, algunas opiniones hablan que la tercera guerra mundial sería por el agua. Con gas. Con gas. ¿Recursos naturales? Sí, podría, sí, ¿por qué no? Ahora. ¿Ahora? No. Desde el punto de vista global, ¿cuáles son los sectores donde hay mayor presencia de agua dulce? Claramente es en este sector. O sea, oye, por acá. Acá no Chile, me refiero. Eduardo dice, ¿es verdad que la Segunda Guerra Chile le declaró la guerra a Japón? Sí, es verdad. Sí, es verdad eso. Yo creo que eso fue una cuestión simbólica. No sé qué estaban pensando el presidente de la época. ¿Qué pero, fumaron? Sí, no, probablemente, pero bueno. Era porque había que tomar posición de alguna manera. Claro. Que vengan los chinos. Claro, los japoneses, hombre. Ah, bueno. Aquí tienen todos los rajados. Oye, pero aquí alguien preguntaba cuál sería el efecto entre esta vinculación entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, ya se está viendo esta discusión que está teniendo Trump con China. China es un actor que le quiere quitar protagonismo a Estados Unidos. Lo estaba haciendo, por cierto. Lo está haciendo, por supuesto. Y ahora, bueno... Antes de la recesión que tuvieron, lo estaban haciendo. Sí, ¿no? Claro. Y probablemente por ahí va, de alguna forma, a tensionarse las relaciones internacionales. Jorge González pregunta, ¿esto afectará a la asistencia de Edo en el programa? ¿Cómo? Pregunta quién mata a Marilyn. No, González. El cantante, no, espérate, Jorge González. Espérate. Dice, mire, escucha, ¿esto afectará a la asistencia de Edo en el programa? ¿Qué opinas? ¿La Segunda Guerra? O sea, la tercera guerra. A ver, por edad debería, porque debería Edo formar parte de un escuadrón mortal que esté en primera línea defendiendo la soberanía chilena. Este no se defiende de una pelea. Tú irías y era... No, ¿sí? Se agarra ni a combo y va a ir a la guerra. O sea, todos somos potencialmente... Bueno, no todos, Oscar, con respeto, pero... Mi mamá me quiere ver de camuflado. Después de tu historia en el ejército, yo... Sí, yo voy. Depende de mi estado de ánimo, porque a veces estoy muy pacifista y a veces estoy más... Tú irías más con una túnica blanca y una bandera blanca. Depende cuál sea el motivo, yo no, creo. No. Depende de mi estado de ánimo. ¿Cómo? Ya, depende de estado. Depende de cómo me levanto. Sí. Pero yo no puedo estar dirigiendo. ¿Qué hay estacionar aviones, güey? En un tanque. No, pero dirigir ahí. Edo, a la derecha. ¿Puede ser? Tocando los tambores. También. Ah. O el cocinero con el feño. Demás. Yo creo que tú serías un lastre en la guerra, weón. No me miría, weón. ¿Qué vayas a hacer? No voy ni a lanzar una granada. Kamikaze. Pero no lanzo una granada, pero sí puedo disparar. Kamikaze. ¿Qué va a mirar? Un gurka. ¡Aló! Hola, chiquillos, ¿cómo están? No. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? 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 Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Almendra. ¿Almendra? Almendra. Almendra. ¿De Sanenus? ¿Almendra confitada?
Sí. Almendra, baja la rabia. Ya, pero tenga cuidado porque es como sí. Ni baja la rabia, Almendra. ¿Cómo? ¿Está de vacaciones? ¿Está de vacaciones? Es que le quiero preguntar porque te llamó. Yo soy Maní. ¿De vacaciones? No. Almendra, baja la radio. Con Merquén. Almendra, baja la radio. Ya la bajé. Ya. Ya la bajé. Almendra, ya la bajé, tío. ¿Qué opinas? ¿Esto puede ser una tercera guerra mundial? De hecho, llamé para opinar sobre lo del archiduque de Francisco Fernando. Excelente. Ah, amigo. Muy bien. A mí, Almendra, perdón. Almendra. Quería decir sobre por qué, la razón por cual comenzó la Primera Guerra Mundial y todos los problemas que siguieron. Ya. Cuando, de hecho, yo creo que fue como más una estupidez. Ya. Porque el atentado fue contra el archiduque Francisco Fernández, su esposa Sofía. Obviamente el 28 de junio de 1914. Ajá. Por un estudiante serbio. Y la cosa es que el problema pasó de que fue culpa del conductor que llevaba el auto del archiduque. ¿Era un Uber? Sí. No, era un colectivo. No tenía licencia. La cosa es que el estudiante serbio iba a lanzar la bomba justo cuando estaba pasando con mucha gente y no lo logró. Entonces se fue y pasó a una cafetería que estaba cerca. Y el conductor del auto se equivocó de calle y pasó justo frente a esa cafetería, y el estudiante serbio vio su oportunidad de lanzar la bomba y la lanzó. Y ahí comenzó todo el problema con la Primera Guerra Mundial y eso. El 30 de agosto de 1914, cuando Alemania le declaró la guerra a Rusia. Mira el baño de cultura que hemos tenido. Y que nos da una niña. ¿Cuál es tu fuente, Almendra? Mi liceo. Bien. Igual, no fue culpa de Alemania en sí, porque fue culpa de Rusia, que comenzó a movilizarse sus tropas después de la cuestión de los Balcanes, ya que supuestamente era un aliado de los serbios, porque Austria-Hungría, ya que el atentado fue en Bosnia-Herzegovina, que era parte de Austria en ese momento. Ajá. Le declaró la guerra a Serbia, y al hacer esto, Rusia obviamente movilizó sus tropas, y Alemania se sintió atacado, le dijo que no moviera sus tropas, que lo iba a declarar la guerra. Y al final, le declaró la guerra. Me siento tan inútil. Uy, la segunda. ¿Sabes que me hiciste sentir un idiota? Sí, nos dejó muy torpe. Yo estoy. Y la cosa es que después del Tratado de Versalles, Francia le dijo que toda la culpa fue de Alemania por haberle declarado la guerra a Rusia. Y gracias a esto, fue un gran gatillo a que se comenzara la Segunda Guerra Mundial. Claro. Por todo el descontento que logró y Hitler y todos esos problemas. Claro, porque Hitler nunca consideró que Alemania tenía que pagar por toda la guerra, que era completamente injusto. Ahí sí podemos conversar, porque la Segunda Guerra me encanta mucho. La primera no tengo idea. Oye, ¿realmente fue un baño de cultura este nuevo? ¿Cuántos años tiene Almendra? Tengo 15. Oye, Almendra, ¿pero te apasiona este tema? ¿Te gusta o lo aprendiste nomás? Porque eres un robot. Me encanta este tema. ¿Sí? Ah, mira, bueno. Bien. Oye, ¿viste bien la serie Band of Brothers? Mm-mm. Bueno, si te gusta este tema, te recomiendo esa serie. Quizás tu papá te deja entrar. ¿Dónde está la serie? Es una muy buena serie. Almendra, en HBO. ¿Tú qué crees que va a pasar con los antecedentes que ya se están dando y las noticias, lo que está pasando? ¿Cómo tú lo proyectas? Y con el manejo de información que tiene. ¿Cómo lo proyectas tú, Almendra? ¿Cómo lo proyecto? Yo creo que se podría venir una guerra, aunque no sé, yo creo que no tomarían como los problemas. Es que, ¿cómo explicarlo? Una guerra, igual con las bombas atómicas y todos los avances que están yendo, es como muy peligroso, especialmente para los países que pueden lanzar las bombas, si es que hay una bomba atómica. Y yo creo que sería igual como una guerra más indirecta, así como países terceros, entre las grandes potencias que se encuentran ahora, como en la Guerra Fría, yo creo. ¿No sería una guerra de invasión, de choque? Sería como una guerra como a distancia, como decía Max, como manipulando las comunicaciones, claro, desabasteciendo de otra forma. Un blackout. La última guerra no fue ya directamente, no creo que sigan otra guerra. Yo creo que van a seguir igual como una guerra indirecta. Mira. Oye, toma Raúl Sor. Raúl Sor, ahí quedaste. Ahí tiene. Muy bien, Almendra.
La remote, toma. Oye, toma la remote. Pero qué gran llamado, Almendra, te pasaste. Muchas gracias. Muy bien. Sí, el termómetro está, pero ideal. Ah, sí, el termómetro. Almendra, el termómetro. Tenemos que andar aguantando ese niño comunista. Debería estar la Almendra ahí en el termómetro. Grande, Almendra, te queremos ver. Niño comunista, yeah. Apunta Peuco. Que te vaya súper, Almendra, gracias por llamar. Arriba, Muñoz. ¿Ah? Vamos, la URSS arriba. ¿Vamos qué? Vamos a revolucionarnos todos. Vamos a revolucionarnos. Ah, mira, mira. Chica revolucionaria, muy bien. Bien, Almendra, un abrazo. Ya, que vaya súper, chao, chao. Chao. Simpático el llamado. Simpático, muy simpático. Oye. Simpático. Oye, o sea que somos unos trompos. Que yo quedamos así como. Sí, quedamos con la boca abierta. Yo era igual cuando era. Voy a votar. ¿Sí? Sí. Yo voy a votar el Encarta ahora en adelante. Solo Almendra. ¿Qué? No, yo no estaba. No, a los 15 años no, yo no era como el mes. Sí. Yo a los 15 años era. Sí, tú eras. ¿Sí? Era niña. Yo era niña. Ah, era niña. Después me creció. ¿Qué? Pues me creció después de pelear. Pero bueno, no teníamos que saber tanto, hombre. Si esa es tu realidad, ¿no? Oye, nos están tuiteando que. Oh, ahora atentado, dice. A ver. No, corte. No, dice. La, ojo, ahora atentado terrorista en Berlín, dice. ¿Será el mismo del. O otro? Porque por lo menos aquí no. No, por eso no. Todavía no han informado acá, pero. ¿Qué pasa el tonto que va a poner eso como última noticia si pasó hoy en la tarde? ¿Cuándo pasó? Un par de horas, pero no sé si habrá uno nuevo. ¿Cómo está la cuestión? Porque pueden ser atentados orquestados. Que... Ah, claro, claro, sí, exactamente. Qué bonito eso con música. No, es que. No. Ah, qué torpe, mío. ¡Aló! Bueno, vale. ¿Cómo está, señor? Bien, bien, desde Los Ángeles. Los Ángeles, Estados Unidos. La ciudad maldita. Ah, la ciudad maldita. 94.5 los 40 de Los Ángeles. Yeah, yeah. ¿Cómo se llama, amigo? Felipe. ¿Ah? Felipe, siendo igual desde el tercer capítulo del programa. Ah, muy bien. Vamos, Felipe, con su opinión. Antiguos. No se le escucha muy bien, así que trate de hablar bien claro. De modular y de alejarse un poco del auricular. Después de la opinión de la que llamó anterior, no sé qué, como. Sí, tiene la vara muy alta. Sí, exacto. Y estaba a llamar todo el rato, así que cuando empecé a llamar, estaban hablando de la bomba que iban a lanzar en Rusia o en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y le da risa a la bomba? Pero mira el contraste, triste, ¿de dónde los llamados? Felipe, ¿cuántos años tienes tú, Felipe? 21. Pero mira, no te da vergüenza. Y una niña 15 años. 15 años te puedo hilar una opinión, pero sin ayuda. Pero 15 años. ¿Y tú? Bueno, yo escuché lo de una bomba. Una bomba. Pero. Qué chistazo la bomba. Quiero tirar una bomba. La bomba. Y lo va a cagar a medio mundo. ¡Oh, qué terrible! Ojalá que no llegue a Chile. Oye. Oh, ya, no me hagas reír, por favor. ¿En serio llamaste para decir eso? Pero después de la niña llamaste para decir eso, no te va a hablar. No te... Yo hubiese cortado. Yo hubiese sido tú, yo corto. Oye, me doy por ignorante. Los derechos humanos se fueron al carajo con este llamado. Te atropellaría. A Punta Peuco, güey. Sí, a Punta Peuco. Son 100 años. No, y ahora sí, en serio. Ah, ya. Ya, ok. Ah. No, pues creo que esto puede desatar no creo como una tercera guerra mundial, pero algo así como súper grande, no sé. Que se enfrenten países, o con lo que dijo Putin, puede quedar la cagada. Pero mira cómo cierra. Puede quedar la cagada. ¿Sabéis qué? Mira, no esperéis que te cortemos. Oye, pero que gran cierre, weón. Qué análisis. No, mira, yo te aconsejo que no esperes que te cortemos. Retírate. No, muy bien. No, estuvo bueno. No, retírate. Déjalo estar. Considerando todas las cosas, podría quedar la zorra. Yo creo que como dijo el presidente de los Estados Unidos y también... Puede dejar la caga. Después de las declaraciones de una de las dos partes y con lo tenso que está en el ambiente, bueno, en cualquier minuto uno se puede ir en la bola. Tal como ocurrió cuando se desconoció el Tratado de Versalles, y cuando la gran crisis económica en la que estaba subiendo... Puede quedar la caga.
¿Sabes qué? Me preocupa que el dólar siga subiendo y subiendo, porque claro, la inflación, y al final de todo esto, va a quedar la cagada. Es improbable pensar que dos países que han estado en conflicto durante tanto tiempo tengan conversaciones diplomáticas y alguno puede, bueno, o sea, logra ahí que la mansa zorra. Lo importante es considerar todos los factores, ¿ah? ¿Eh? Todos los factores para darse cuenta de por qué hay que dar las mansas zorras en pocos días más. Qué terrible cuando los países grandes pelean el lugar es neutro, porque claramente esos países neutros va a quedar la cagada. Bueno, si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que repetitivamente, bajo distintas administraciones, el diálogo diplomático es lo primero que lleva a los países a entablar una conversación seria. Ahora, si uno se pone hueón, quedará sordo. También las intenciones imperialistas que pueden tener los países, porque en la primera y la segunda había intenciones imperialistas y mire lo que pasó, quedó la panza cagada. Bueno, durante muchos años la península estuvo preocupada por la reacción que podría tener uno de los jerarcas de estas dos potencias que finalmente se estaba jugando el todo por el todo. Bueno, y él se puso hueón y quedó la caga. Lamentablemente estos presidentes no piensan en su gente, porque si pensaran en esta gente, pues en una tercera guerra mundial claramente queda la caga. A veces basta solo un ataque, recordemos lo que pasó en Pearl Harbor, ¿ah? Un par de bombardeos y pa, drama, quedó la zorra. Y quedó la caga. Eso pasa cuando la política internacional de los países tiene un tratado y un trabajo un poco más diplomático que el resto. Finalmente, cuando se enfrenta con una potencia que bueno dice, a ver, ¿qué pasó aquí, culiao? ¡Da, pa, ya está la caga! Hoy te imaginas, hay un debate así con Trump, Putin, weón. ¿Y qué te pasa? Hoy no. ¿Y el auditor está? Sí, amigo, muchas gracias, weón. Oye, gracias por tu opinión, nos abrió. Escucharte fue una epifanía, weón, realmente. Oye, qué gran verborrea, amigo. Oye, la cagaste. Oye, qué fantástico la forma que tiene de expresarse. Sí. Y sobre todo que nos llama recién. La cagó el Julio. No, terrible lo que está pasando allá, weón. Bueno, ¿no? Está todo muy tenso, las relaciones diplomáticas muy tensas, compadre. Flor de cagaba aquí. Amigo, gracias por llamar. Ya. Que le vaya bonito, tome su Uber y vaya hasta la... Mire, su idea, escriba en un cuaderno, saque la hoja. Oh, se molestó, güey. Se molestó, viste que quedó la cagada. Cada vez que viajas, tu compañía te pega un palo, entonces lo tuyo es ChatSim. ChatSim, la SIM card que te permite chatear con todo el mundo por solo 29.990 pesos al año. Conócela en chatsimchile.cl. ChatSim, conectado, cero atado. Y muchachos, les recuerdo que Hell es la única bebida energética que auspicia nuestro programa. Así que vayan a buscarla y pruébenla, porque tiene el mejor sabor y un diseño único. Saquen el diablo que llevan dentro con Hell, la bebida energética líder en Europa, ahora en Chile. Hell Energy Drinks, en Pongámonos Serios. ¿Qué te ríes? ¿Qué estás viendo? No sé qué leíste. Ya, toma. Ese. En los 40 sabemos que lo más probable es que un año más tengas que disimular tu decepción al recibir esa toalla, el pack de la farmacia o un libro de autoayuda. Por eso, Crutch y los 40 te invitan a disfrutar con todo el Crutch tus momentos navideños y olvidarte de lo material, porque del super regalo nos encargamos nosotros. Sube una selfie navideña con tu familia o amigos, con el árbol o el pascuero, junto al hashtag SelfieCrutch40, podrás ganar una gift card de 80.000 pesos para ser usada en una multitienda, para que de una vez por todas tengas el regalo que siempre has querido para Navidad. Es una invitación de Crutch, amigos con todo el Crutch y los 40 Music Inspires Life. Excelente. Bueno, nos vemos mañana. Saludamos a Rolex. Precisión. Rolex.
Precisión absoluta con Rolex, el mecanismo que te dejará con la boca abierta. Rolex, en Pongámonos Serios. Hugo Boss te faltó. Saludamos a Hugo Boss. Hugo Boss, todo el estilo y diseño que necesitas para dejar de ser un feo. Hugo Boss. Saludamos a Yates Catamarán, que está con nosotros. Ven por tu yate, crédito 12 cuotas sin pie. 12 cuotas. Viene a pasar un fin de semana extraordinario en San Alfonso del Mar. Yo creo que esa la tira real. Esa no. La tira real, Oscar. ¿Quién va a ir al San Alfonso? ¿Por qué estás haciéndole propaganda a San Alfonso? Oye, ¿Max, quieres decir algo? Sí, tengo un datito. Tu. Sí, mis cursos de mi taller de actualidad. ¿Dónde queda la caga? Vamos, Max. Sí, pero seriamente vamos. Sí, no, vamos a comenzar un taller de actualidad en enero. Ustedes pueden escribir a actualizatusideas@gmail.com para que sepan hacia dónde apunta el taller, que vamos a comenzar con una temática nacional: corrupción en Chile, debilitamiento de la democracia. Actualiza tus ideas @gmail.com. ¿Y dónde estás dando esos talleres? En Jofré con Lira, en el centro de Santiago. ¿Pero qué hay ahí? Hay un sindicato. Una sala masaje. Que la ocupan a las 6. Lleven sencillo. Un casino clandestino que, mira, me arrendaron ahí un paso. Lleven sus sillas, por favor. Actualiza tus ideas @gmail.com. Conversaremos sobre el rol de Latinoamérica en los conflictos internacionales, sobre todo el tratado de TTP. Lo más probable es que quede la zorra. Vamos a quedar pelitos. ¿A la media con Matucán? ¿No, dónde vamos? De ahí te digo. Auditores, muchachos, nos vinieron a los auditores y nos trajeron comida colombiana. ¿Quieren mandar saludos? A alguien, nombre y saludos, vamos. Bueno, saludo a todos los auditores y a todos los que representan a los auditores que no nos queremos hacer los chistosos. Vamos por ello. Excelente, amigo. Eso no fue para ti, Danilo. ¿Cuál es su nombre? José Carvajal. ¿Usted, amigo, saluda a alguien más? No, nadie. ¿Y qué son, hermanos ustedes? Son gemelos. Son gemelos. ¿Saludos para alguien más? Gemelos, sí, fantástico. Ellos nomás. Para mi familia que me está escuchando. Supone. Mi abuelito. Saludos a la familia Carvajal. Ni le presenten a tu abuelita acá. Lara Pinta. Saludos a Lara Pinta, la familia Carvajal que nos está escuchando. Y bueno, ¿dónde los carros? Llegaron muy temprano y yo dije, llegaron sin comida, sí. Yo ahí les dije, puta, hay una regla que no pueden entrar sin comida y sin marihuana. O sin marihuana. Sí, te confundimos con Pablito Aguilera. Y con... La moto. Gracias por venir, cabros. Se pasaron. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao, amigos. Max, nos vemos. Chao. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Tu libertad de elegir. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Chat Sim, la SIM card para chatear en todo el mundo. Amigos son los que apañan en todas. Amigos con todo. Amigos con todo el crash. Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Gel, saca el diablo que llevas dentro. Presentaron Pongámonos Serios.